7. Significación individual del sueño. La utilización terapéutica del análisis onírico es todavía objeto de muchas controversias. Numerosos médicos consideran que el análisis onírico es indispensable en el tratamiento práctico de las neurosis. Por ello mismo confieren al sueño una importancia psíquica funcional equivalente a la de la conciencia. Otros, en cambio, niegan toda validez al análisis onírico. Rebajando al sueño al rango de su producto psíquico insignificante. Toda concepción, no hace falta decirlo, que atribuya al inconsciente un papel determinante en la etiología de las neurosis, prestará igualmente al sueño, exteriorización inmediata de este inconsciente, un alcance práctico esencial. Es cierto asimismo que la concepción opuesta que niega el inconsciente, o al menos toda eficiencia etiológica, afirmará la superfluidad del análisis onírico. Se podría deplorar que en nuestros días, más de medio siglo después de que un Carus forjara el concepto de un inconsciente, más de un siglo después de que un Kant hablara del campo infinito de las representaciones oscuras, doscientos años después de que un Leibniz postulara un inconsciente psíquico, para no hablar de los trabajos de un Janet, de un Flournoy y de muchos otros. Se podría lamentar, digo que después de todos estos testimonios, la realidad del inconsciente aún sea puesta en duda. Estando consagrado a este estudio en la práctica, no quiero dejarme llevar aquí a una apología del inconsciente, pero no podemos ocultarnos que el problema particular del análisis onírico se plantea o no se plantea según que se postule o se rechace el inconsciente. Sin la hipótesis del inconsciente, el sueño no es más que un ludus nature, un juego de la naturaleza, un conglomerado de briznas dispersas desechos de la vida diurna. Si fuera así, un debate sobre la utilización práctica de los sueños no tendría ni la sombra de una excusa. No podemos abordar este tema más que apoyándonos en una aceptación previa del inconsciente, pues el objetivo que se propone el análisis onírico no es entregarse a no sé qué juegos del espíritu, sino investigar y hacer conscientes los contenidos hasta entonces inconscientes. Y que al parecer participan en la explicación y en el tratamiento de una neurosis. Para quien quiera que declare inaceptable la hipótesis del inconsciente, la cuestión de la utilización del análisis onírico no se plantea. Si nos basamos en nuestra hipótesis de que el inconsciente tiene un alcance etiológico y de que los sueños son la exteriorización inmediata de una actividad psíquica inconsciente, el intento de analizarlos y de interpretarlos es desde un punto de vista científico puro un empeño teóricamente justificado. Sin embargo, los hallazgos científicos no deben constituir para el médico sino un complemento, excelente sin duda, pero accesorio de su actividad terapéutica. Por ello, la eventualidad de iluminar en teoría los trasfondos etiológicos apenas sí justificaría la práctica del análisis onírico a menos que el médico no se prometa un efecto terapéutico de esta iluminación reveladora, pues en este caso la utilización del análisis onírico se convierte en un deber médico. Como es sabido, la escuela freudiana adopta en gran parte este punto de vista, concede un alcance terapéutico considerable al descubrimiento y a la explicación, es decir, a la toma de conciencia de los factores etiológicos inconscientes. Si se supone justificada por los hechos esta previsión, no queda más que preguntarse si el análisis onírico contribuye, solo o en relación con otros métodos, o no contribuye al descubrimiento de la etiología inconsciente. Es conocida la respuesta afirmativa de Freud, respuesta que yo puedo confirmar en gran parte. Ciertos sueños, en particular los sueños iniciales, es decir, los del comienzo inmediato del tratamiento, Aclaran a menudo con toda la nitidez que se pueda desear el factor etiológico esencial. He aquí un ejemplo. Un hombre de elevada posición social viene a consultarme. Padece angustias, incertidumbres, vértigos que le llegan a hacer vomitar, con embotamiento cerebral y molestias respiratorias. En resumen, un estado que se parece casi hasta confundirse con el mal de altura. El paciente ha tenido una carrera excepcionalmente brillante. Hijo ambicioso de un campesino pobre comenzó modestamente en la vida, pero gracias a sus dotes naturales se elevó de peldaño en peldaño, merceta una incesante labor, hasta una situación dirigente, eminentemente favorable para un nuevo ascenso social. De hecho, acababa de alcanzar el trampolín desde el que podía pensar en los grandes saltos, si su neurosis de pronto no hubiera venido a estorbar sus proyectos. El enfermo no podía dejar de expresar su contratiempo con una de esas frases conocidas que comienzan por las palabras estereotipadas. Precisamente ahora que... La sintomatología del mal de altura parecía ser particularmente apropiada para expresar de forma metafórica la situación específica del enfermo. Por otra parte me contó dos sueños que había tenido la noche anterior. He aquí el primero. Me encuentro de nuevo en mi pueblo natal. En la calle un grupo de campesinos con los que yo había ido a la escuela, fingiendo no reconocerles paso de largo. Oigo entonces a uno de ellos que dice señalándome, no suele venir por el pueblo. Sin la menor acrobacia de interpretación, este sueño recuerda la humildad de los comienzos, y resulta fácil comprender lo que esta alusión quiere decir. Con toda evidencia significa, tú olvidas que empezaste muy abajo. He aquí el segundo sueño. Tengo mucha prisa porque parto de viaje. Quiero hacer mis maletas y no encuentro nada. El tiempo apremia pues el tren sale pronto. Al fin consigo reunir mis cosas y me lanzo a la calle, pero me doy cuenta que me he olvidado mi cartera de mano, que contiene papeles importantes. Vuelvo a buscarla, apresurándome hasta quedarme sin aliento. La encuentro y corro hacia la estación, pero avanzo dificultosamente. Por fin, con un supremo esfuerzo, llego corriendo al andén, pero solo a tiempo de ver cómo el tren abandona la estación. El tren describe una curva extraña en forma de S. Es muy largo, y pienso que si el maquinista no tiene cuidado y se pone a todo vapor cuando llegue a la línea recta, los vagones de cola estarán todavía en la curva, y la aceleración los hará descarrilar. En efecto, el maquinista da todo el vapor. Yo intento gritar. Los vagones de cola se bambolean de forma alarmante y acaban por descarrilar. Es una catástrofe espantosa. Me despierto lleno de angustia. También aquí es fácil comprender las imágenes del sueño. Describe primero la precipitación nerviosa y vana con que el enfermo trata de ir adelante. Pero como el maquinista avanza en cabeza sin preocuparse de lo que le sigue, en la parte de atrás se produce esa pérdida de equilibrio, esas oscilaciones, es decir, la neurosis que provocan el descarrilamiento. El paciente ha alcanzado manifiestamente en su situación actual el punto culminante de su existencia. Su origen modesto y las dificultades de su largo ascenso han agotado sus fuerzas. En lugar de contentarse con los resultados alcanzados, su ambición le empuja hacia metas todavía más altas, en una atmósfera en la que corre el riesgo de perder el aliento, y a la que no está adaptado. Es entonces cuando sobreviene la neurosis, dando la alarma. Luego, circunstancias externas me impidieron proseguir el tratamiento. Por otra parte, mi opinión apenas había logrado el asentimiento del paciente. Por ello, la suerte esbozada en el sueño siguió su curso. Por ambición el paciente quiso probar suerte, lo que le llevó al fracaso profesional un descarrilamiento tan completo que la catástrofe entrevista se hizo realidad. Lo que la amnesis consciente no permitía sino suponer, a saber que el mal de altura era como la representación simbólica de un agotamiento ascensional. El sueño lo transforma en certeza. Hay en ello un factor de primera importancia que habla en favor de la utilización del análisis onírico. El sueño describe la situación íntima del que sueña. Situación de la que el consciente no quiere saber nada, o cuya verdad y realidad no acepta sino de mala gana. Conscientemente el enfermo no ve el menor motivo de interrumpir su camino. Al contrario, aspira por ambición a alcanzar las más altas cimas, y niega su incapacidad, que fue claramente demostrada por los acontecimientos que siguieron. En semejante caso, el dominio consciente solo nos deja siempre inseguros. Una anamnesis puede dar lugar a tal o cual interpretación. Al fin y al cabo, cualquier simple soldado puede llevar en la mochila el futuro bastón de mariscal. Y muchos hijos de padres humildes han llegado a los supremos honores. ¿Por qué no va a ser este el caso? Mi juicio puede carecer de base. ¿Por qué va a tener más fundamento mi opinión que la de mi enfermo? Es aquí donde interviene el sueño. Exteriorización de un proceso psíquico inconsciente, involuntario, sustraído a la influencia consciente, que representa la verdad, la realidad interior tal cual es, no tal como yo la supongo o la deseo, sino tal cual es realmente. Por eso me he fijado como norma considerar en principio a los sueños como manifestaciones fisiológicas. Si aparece azúcar en la orina, Es de azúcar de lo que se trata y no de albúminas o de urobilina o de cualquier otro cuerpo que respondería, quizá, mucho mejor a mis previsiones. Es decir, que a mis ojos el sueño es un dato de valor para el diagnóstico. Este pequeño ejemplo, como todos los sueños por otra parte, nos da más de lo que esperábamos. No solo nos proporciona la etiología de la neurosis, sino también un pronóstico, y lo que todavía es mejor nos indica dónde debe intervenir la terapéutica. Debemos impedir al enfermo que se lance a todo vapor. Él mismo se lo dice con toda claridad en el sueño. Bástenos aquí esta alusión y volvamos a nuestra preocupación inicial de saber si los sueños son susceptibles de revelar la etiología de una neurosis. El ejemplo citado describe un caso positivo pero yo podría referirles un gran número de sueños iniciales, incluso elegidos entre aquellos cuya significación es transparente y que sin embargo no presentan el menor rasgo de factor etiológico. Dejemos provisionalmente al margen a los sueños cuya interpretación exige un análisis profundo. Hay neurosis, como es sabido, cuya etiología real no parece sino muy en último plano, y otras con una etiología de una importancia muy relativa. Esto nos remite a la hipótesis de la que hemos partido, a la idea de que la toma de conciencia del factor etiológico constituye una pieza maestra de la terapéutica. Esta suposición incluye también en gran parte la vieja teoría del traumatismo psíquico. Es indudable que numerosas neurosis tienen un origen traumático, pero yo discuto que así sea en todas las neurosis. No todas tienen por origen penosas experiencias infantiles vividas y luego determinantes. Si atacó esta concepción es porque incita al médico a concentrar su atención sobre el pasado, sobre el encadenamiento causal, a fijar su mente sobre el origen, desdeñando el objetivo de las cosas igualmente esencial. Y esto a menudo con el mayor daño para el paciente, que se ve obligado a buscar a veces durante años la inalcanzable experiencia traumática de su infancia, olvidando cosas de importancia inmediata. Una actitud puramente causal es demasiado estrecha. No satisface ni a la naturaleza del sueño ni a la de la neurosis. Por ello, abordar un sueño con la sola preocupación del factor etiológico es hacer un grave perjuicio a su trabajo elaborador y cerrarse a lo que hay en él de más productivo. El ejemplo citado anteriormente revela la etiología con claridad pero además en forma de anticipación forma un pronóstico y proporciona una indicación terapéutica. Y piénsese en la multitud de sueños iniciales que no dicen ni palabra respecto a la etiología, sino que se refieren a otras cuestiones, por ejemplo, a la actitud frente al médico. He aquí como ejemplo tres sueños de una misma enferma que consultó sucesivamente a tres analistas. Cada sueño señala el comienzo del tratamiento de uno de ellos. He aquí el primero. Tengo que cruzar la frontera pero no la encuentro por ninguna parte y nadie sabe decirme dónde está. Este tratamiento infructuoso fue interrumpido en breve plazo. He aquí el segundo sueño. Tengo que cruzar la frontera. Es noche cerrada y no encuentro la aduana. Tras haber buscado largamente descubro una lucecita a lo lejos y pienso que allí está la frontera. Mas para llegar tengo que franquear un valle y un bosque oscuro donde me desoriento. Descubro entonces la presencia de alguien que de pronto se aferra a mí como un loco y me despierto llena de angustia. Este tratamiento fue interrumpido al cabo de unas semanas, después de que una identificación inconsciente entre el analista y la analizada hubo causado una desorientación total. El tercer sueño tuvo lugar al comienzo de nuestro tratamiento. Fue el siguiente. Tengo que cruzar una frontera. A decir verdad, ya la he cruzado y me encuentro en un edificio de la aduana suiza. Solo llevo la bolsa de mano y pienso que no tengo nada que declarar. Pero el aduanero hunde la mano en mi bolsa y, con gran estupor por parte mía, saca de ella dos colchones enteros. La enferma se casó durante nuestro tratamiento, al comienzo del cual sentía una aversión insuperable por el matrimonio. La etiología de sus resistencias neuróticas no se precisó sino al cabo de largos meses, y en los tres sueños citados no se hace la menor alusión a ella. Los tres, sin excepción, prefiguran las dificultades nacidas al contacto con cada uno de los médicos que la tratarían. Estos ejemplos que podrían multiplicarse muestran que los sueños son a menudo anticipaciones que pierden todo su sentido al ser examinados desde un punto de vista puramente causal. Estos sueños proporcionan informaciones irrecusables sobre la situación analítica y es de la mayor importancia terapéutica apreciarlas en su justo valor. El primer médico, comprendiendo la situación con exactitud, envió a la enferma al segundo. Con este la misma enferma sacó las consecuencias de su sueño e interrumpió el tratamiento. En cuanto a mí, mi interpretación la decepcionó. Pero el paso de la frontera realizado según el sueño le fue de una gran ayuda para perseverar a despecho de todas las dificultades. Los sueños iniciales son a menudo de una claridad y de una transparencia sorprendentes. En el curso del análisis estos caracteres se pierden rápidamente. Si por excepción persisten, se puede estar seguro de que el análisis no ha alcanzado todavía a una parte esencial de la personalidad. En general, poco después del comienzo del tratamiento, los sueños se hacen más oscuros y más confusos, lo que aumenta mucho las dificultades de interpretación, tanto más cuanto que ayudando las circunstancias, se llegará pronto a un plano en el que, en verdad, el médico ya no dominará la situación. Como prueba de ello, no queremos citar sino esta pretendida oscuridad creciente de los sueños, Constatación completamente subjetiva por parte del médico. No hay nada oscuro para quien comprende, solo la incomprensión hace aparecer a las cosas ininteligibles y confusas. En sí mismo los sueños son naturalmente claros, es decir, son precisamente lo que deben ser en función de las circunstancias momentáneas. Cuando más adelante, en un estadio más avanzado del tratamiento o al cabo de varios años se reconsidera estos sueños, uno se lleva las manos a la cabeza preguntándose cómo pudo estar tan ciego respecto a ese punto. Cuando al avanzar el análisis se tropieza con sueños, que comparados con los luminosos sueños iniciales son de una señalada oscuridad, el médico debería abstenerse de acusar a los sueños de confusión o al enfermo de resistencias intencionales. Debería haber en ello un signo que marca por su parte el comienzo de una fase de incomprensión. En este mismo orden de ideas, el psiquiatra, que llama confuso al estado mental de su enfermo, debería confesarse que comete una proyección y declararse a sí mismo confuso. Pues en realidad es su comprensión la que se ha hecho confusa a causa del comportamiento singular de su paciente. Además, es de gran importancia terapéutica el confesarse a tiempo la propia falta de comprensión, pues nada es menos provechoso para el enfermo que ser comprendido siempre. El enfermo, de todas formas, tiene demasiada tendencia a entregarse al saber misterioso del médico y a hacer recaer en su vanidad profesional, a instalarse literalmente en la comprensión profunda y segura de sí misma del analista. Pierde por este hecho todo sentido de lo real, lo que constituye una de las causas esenciales de los transfers obstinados y de los retrasos que dificultan el éxito de la cura. Aunque se olvide con demasiada frecuencia la comprensión es un acto mental Eminentemente subjetivo. Puede ser unilateral. El médico comprende, pero el enfermo no. En este caso el médico considera que es su deber convencer al enfermo. Si éste no se deja persuadir, le reprochará sus resistencias. Ahora bien, en este caso, es decir, cuando la comprensión es unilateral, yo prefiero hablar con toda tranquilidad de incomprensión, pues en el fondo es muy poco esencial que el médico comprenda. En cambio, todo depende de la comprensión o la incomprensión del enfermo. Por eso hay que tender más que a la comprensión a un pleno acuerdo recíproco, fruto de reflexiones comunes. El peligro durante una comprensión unilateral es que el médico establezca sobre el sueño, a partir de una concepción preestablecida, un juicio conforme con la ortodoxia de tal o cual doctrina, o incluso de la verdad fundamental pero que no obtenga la adhesión espontánea del enfermo, lo que equivale prácticamente a un error, en particular porque anticipa su desarrollo y por ello le paraliza. Pues no se trata de enseñarle al enfermo una verdad. De esta forma se llega a la cabeza al ser pensante. Es el enfermo mismo, por el contrario, quien debe elevarse al evolucionar hasta esta verdad, cosa que afecta al corazón, conmueve al ser entero, y goza de una eficacia mucho mayor. Si la interpretación unilateral del médico no está de acuerdo con una teoría onírica o cualquier otra doctrina preestablecida, la eventual persuasión del enfermo y con ella cierto éxito curativo se basarán esencialmente en la sugestión, respecto a la cual más vale que no nos engañemos. El efecto sugestivo no tiene en sí, es cierto, nada de condenable, pero no por ello sus éxitos dejan de tener límites. Límites que son muy conocidos, y tiene a la larga consecuencias secundarias sobre la independencia del carácter que hacen lamentar su empleo. Quienquiera que utilice en su tratamiento el análisis cree, por este hecho, implícitamente en el alcance y en el valor de la toma de conciencia, gracias a la cual parcelas de personalidad hasta entonces inconscientes quedan situadas bajo el dominio de la conciencia, de su elección y de su crítica. El enfermo se encuentra así enfrentado con problemas que debe zanjar mediante un juicio razonable y una decisión consciente. En ello se da nada menos que una provocación directa de la función ética, la cual apela por sí misma a toda la personalidad. La intervención analítica se sitúa así respecto a la personalidad y a su madurez en un plano notoriamente más elevado que el de la sugestión, especie de medio mágico que actúa en la sombra sin dirigir la menor exigencia de orden moral a la persona. La sugestión es siempre un medio engañoso, un simple expediente, que, incompatible con el principio del tratamiento analítico, debe ser evitado en los límites de lo posible. Naturalmente, no puede ser desbancada más que cuando el médico tiene conciencia de la amenaza latente de su intromisión. Aún así, inconscientemente, quedará bastante efecto sugestivo. Quien quiera evitar la sugestión consciente debe considerar que la interpretación de un sueño carece de valor mientras no ha logrado. El asentimiento del paciente. La observación de este precepto fundamental me parece indispensable para el estudio de los sueños a los que he hecho alusión anteriormente y cuya ininteligibilidad hace presagiar que no serán comprendidos ni por el médico ni por el enfermo. Tales sueños deberían ser considerados siempre por el médico como un novum, como una fuente de información sobre condiciones desconocidas, sobre las que tiene tanto que aprender como su enfermo. Sería natural que el médico renunciara siempre a todo prejuicio teórico y que estuviera movido por el deseo de descubrir una teoría nueva, pues aquí se abre un inmenso campo de investigaciones para los pioneros del futuro. Pretender que los sueños no son sino la realización de deseos reprimidos es una concepción caduca desde hace mucho tiempo. Ciertamente también hay sueños que realizan con toda evidencia deseos o aprensiones, pero ¿cuántas otras clases se podría encontrar? Los sueños pueden estar formados por verdades ineluctables, de sentencias filosóficas, de ilusiones, de fantasías desordenadas, de recuerdos, de proyectos, de anticipaciones, incluso de visiones telepáticas, de experiencias íntimas y racionales y de muchas otras cosas todavía. Pues hay algo que no conviene perder nunca de vista. La mitad de nuestra vida, o casi la mitad, se desarrolla en un estado de inconsciencia más o menos completo. Los sueños son las exteriorizaciones específicas del inconsciente que surgen en el consciente. El alma tiene un aspecto diurno, la conciencia. Tiene también un aspecto nocturno, el funcionamiento psíquico e inconsciente que se puede concebir como semejante a los fantasmas de una imaginación soñadora. Ahora bien, la conciencia no está constituida únicamente por deseos y temores, sino también por una infinidad de otras muchas cosas. Del mismo modo y con toda verosimilitud, el alma de nuestros sueños esconde una riqueza de posibilidades vitales, comparable o incluso superior a la de la conciencia, la cual por naturaleza es sinónima de concentración, de limitación y de exclusivismo. En estas condiciones no está injustificado e incluso es indispensable no restringir de antemano doctrinalmente el sentido de un sueño. Son numerosos los sujetos, conviene saberlo, que hasta en sus sueños imitan la jerga técnica o teórica de su médico, de acuerdo con la vieja sentencia: Canis panem somniat, piscator pistes. El perro sueña con el pan, el pescador con peces. Lo que no implica que los peces, con que sueña el pescador, sean siempre y exclusivamente peces. No hay lenguaje del que no se pueda abusar. Con cuánta facilidad podemos vernos burlados en esto. Se diría incluso que el inconsciente tiene una cierta tendencia a enredar al médico, con riesgo de ahogarle en sus propias teorías. Por eso yo me desprendo en el análisis onírico, en la medida de lo posible, de toda teoría. No enteramente es cierto, pues un mínimo de teoría no es siempre necesario para concebir claramente las cosas. Así, es una previsión teórica el pensar que un sueño debe tener un sentido, lo que no puede ser probado estrictamente con todos los sueños, pues los hay que no son comprendidos ni por el enfermo ni por el médico. Sin embargo, necesito creer en este postulado, del que extraigo el valor para concentrarme sobre los sueños. Otra brizna de teoría necesariamente postulada es que el sueño añade un dato esencial al conocimiento consciente y que, en consecuencia, un sueño que no lo satisface está insuficientemente interpretado. Esta hipótesis es también ineluctable, pues formulada o implícita, justifica mis esfuerzos analíticos. En cambio, todas las demás hipótesis, relativas, por ejemplo, a la función y a la estructura del sueño, son simples reglas artesanales y deben considerarse permanentemente como susceptibles de perfeccionamientos ulteriores. En el curso de estos trabajos es preciso no perder nunca de vista que nos movemos sobre arenas movedizas, en las que la inseguridad es la única certeza. Si no fuera por el temor a la paradoja, exhortaría al analista de los sueños a no intentar demasiado comprender. Ante un sueño oscuro no se trata en principio de comprender y de interpretar, sino de establecer con cuidado su contexto. Quiero decir con esto, no la práctica de las asociaciones libres, las cuales, partiendo de las imágenes del sueño, se pierden en el infinito, sino un examen cuidadoso, a tientas, de las relaciones asociativas que se agrupan sin ser forzadas en torno al sueño. La mayoría de los enfermos deben ser educados en esta tarea, pues sienten, como el médico, la tendencia insuperable de querer comprender e interpretar enseguida en particular cuando gracias a lecturas o a un análisis anterior interrumpido, poseen cierta formación, a menudo sinónima de deformación. Asocian de forma teórica, es decir, como acabo de indicar, esforzándose por comprender e interpretar, sin lograr a menudo superar este estadio. Desean, como el médico, arrancar inmediatamente su secreto al sueño, considerándolo una fachada que disimula su sentido real. La pretendida fachada, sin embargo, en la mayoría de las construcciones no es en absoluto un decorado engañoso y deformante, sino que se corresponde con el conjunto del edificio, cuya estructura trasluce a menudo a primera vista. Del mismo modo, la imagen manifiesta del sueño es el sueño mismo y encierra todo su sentido. Cuando se encuentra azúcar en la orina, se trata verdaderamente de azúcar y no de una fachada que disimula a la albúmina. Lo que Freud llama la fachada del sueño es su ininteligibilidad, es decir, en realidad la proyección de nuestra incomprensión. No se habla de la fachada de un sueño más que cuando no se tiene acceso a su significación. Por eso es mejor decir que un sueño es comparable a un texto ininteligible, indescifrable. De nada sirve entonces la idea de fachada. No haya necesidad de prestarle significaciones ocultas. Es preciso para empezar Aprender a leerlo. Lo mejor para ello es establecer su contexto. El método llamado de las asociaciones libres sirve para ello tan poco como para descifrar una inscripción hitita. Las asociaciones libres naturalmente revelarán todos mis complejos, mas para hacer esto no necesito del sueño. Tanto vale partir de un letrero o de cualquier frase de diario. Las asociaciones libres darán mis complejos pero solo excepcionalmente me encaminarán hacia el sentido del sueño. Para comprender a éste debo atenerme todo lo estrictamente que me sea posible a sus imágenes. Cuando alguien sueña con una mesa de abeto, no basta que se asocie a ello, por ejemplo, su mesa de trabajo, por la sencilla razón de que ésta no es de abeto. El sueño, sin embargo, indica expresamente una mesa de abeto. Supongamos que no viene ninguna otra asociación a la mente del sujeto que sueña. Esta paralización tiene una significación objetiva. Indica la existencia en las proximidades inmediatas de la imagen onírica de una oscuridad particular que podría dar que pensar. Una tercera persona asociaría a una mesa de abeto docenas de cosas. La ausencia de asociaciones en quien ha tenido el sueño es en sí misma significativa. En estos casos tengo la costumbre de decirle a mi enfermo, suponga que yo ignoro totalmente lo que es una mesa de abeto. Hágame una descripción de su naturaleza y de su historia, de modo que yo comprenda de qué se trata. De este modo se logra establecer más o menos el contexto completo de una imagen onírica. Cuando se ha producido respecto al sueño entero, nos podemos aventurar a una interpretación. Cada interpretación es una hipótesis. Una tentativa de descifrar un texto desconocido. Es raro que un sueño, por poco oscuro y aislado que sea, pueda ser interpretado con la menor certeza. Por eso yo concedo poco peso a la interpretación de un solo sueño. La interpretación no alcanza una seguridad relativa más que en el curso de una serie de sueños, pues los sueños ulteriores corrigen los errores que han podido deslizarse en la interpretación de los sueños anteriores. Otra ventaja. Los temas y los motivos fundamentales adquieren así un relieve mucho más acusado. Por eso suelo invitar a mis enfermos a llevar un diario exacto de sus sueños y de las interpretaciones. Les invito también a preparar sus sueños como indico más adelante, de suerte que vienen a la consulta provistos de sueños redactados y de sus contextos. En un estadio más avanzado les encargo también que propongan una interpretación. De esta suerte el enfermo aprende a enfrentarse con su inconsciente sin la ayuda del médico. Si los sueños no fueran más que fuentes de información relativa a elementos etiológicos importantes, no habría inconveniente en confiar al médico todos los trabajos que su interpretación exige. O incluso si los sueños no le sirvieran al médico más que para extraer de ellos indicaciones útiles o reflexiones psicológicas, mi procedimiento sería desde luego superfluo. Pero dado que hay motivos para pensar, y mis ejemplos lo han confirmado, que los sueños ocultan más de lo que el médico es capaz de utilizar para sus propios fines, su análisis requiere del propio sujeto que sueña una atención muy especial. Pues es a veces una cuestión de vida o muerte. He aquí un ejemplo impresionante que entre muchos otros se me ha quedado grabado en la memoria. Uno de mis colegas médicos, algo mayor que yo, me tomaba el pelo cuando nos veíamos por mi manía de interpretar los sueños. Un día al encontrarme por la calle me interpeló, ¿Cómo va usted? ¿Siempre abismado en los sueños? A propósito, últimamente he tenido un sueño estúpido. ¿También quiere decir algo? He aquí lo que había soñado. He escalado una alta cima y me encuentro en un ventisquero inclinado. Sigo ascendiendo aún más y hace un tiempo espléndido. Cuanto más subo, más aumenta mi bienestar. Tengo tal sensación que pienso, ¡Ah! si pudiera subir así eternamente. Cuando llego a la cima me siento transportado de felicidad. Mi impresión de plenitud es tal que siento que puedo continuar elevándome en el espacio. Pruebo a hacerlo y me elevo por los aires. Me desperté en el éxtasis más perfecto. Yo le respondí, mi querido colega, como sé que es usted un alpinista incorregible, debo exhortarle por lo menos a que renuncie en el futuro a excursiones solitarias. Cuando vaya a la montaña, contrate dos guías a los que debe prometer por su honor una obediencia absoluta. Se echó a reír y exclamó al despedirse: Sigue usted siendo el mismo. No le volví a ver. Dos meses después sobrevino el primer accidente. En el curso de una excursión que había hecho solo, se vio sorprendido por una avalancha y quedó cubierto. Una patrulla militar que pasaba por allí llegó a tiempo de liberarle. Tres meses después se produjo el desenlace. Durante una excursión sin guía en compañía de un amigo más joven, dio durante el descenso, como observó un guía que se encontraba abajo, un paso literalmente en el vacío y cayó sobre el amigo que le precedía, precipitándose ambos en el abismo en cuyo fondo se estrellaron. Aquello fue verdaderamente el éxtasis en el pleno sentido del término. A pesar de todo el escepticismo y de las críticas que se agitaban en mí, nunca he podido resolverme a ver en los sueños algo desdeñable. Cuando nos parecen insensatos, los insensatos somos nosotros, los que carecemos, según todas las apariencias, de esa finura de espíritu necesaria para descifrar los mensajes enigmáticos de nuestro ser nocturno. La psicología médica debería tomar como un deber el ejercer su sagacidad mediante trabajos sistemáticos sobre los sueños, tanto más cuanto que por lo menos la mitad de nuestra vida psíquica se desarrolla en nuestro ser nocturno. Y del mismo modo que la conciencia extiende sus ramificaciones hasta nuestras noches, así también el inconsciente emerge en nuestra vida diurna. Nadie duda de la importancia de la vida consciente y de sus experiencias. ¿Por qué dudar entonces de la significación de los desarrollos inconscientes? También ellos son nuestra vida. En ellos palpita a veces tanto, si no más, como nuestra existencia diurna, y son unas veces más peligrosos y otras más saludables que esta. Los sueños nos informan acerca de la vida íntima y secreta del paciente, y nos revelan componentes personales, responsables, en la vida diurna de síntomas neuróticos por lo que resulta imposible cuidar al enfermo solo en el consciente y por el consciente. Se hace ineluctable el recurso al inconsciente, recurso que en el estado actual de nuestro saber no parece poder realizarse sino en la forma de una asimilación al consciente, lo más amplia posible, de los contenidos inconscientes. Por asimilación es preciso entender aquí la interpretación recíproca de los contenidos conscientes e inconscientes y no la apreciación, el sometimiento y la deformación unilateral de los contenidos inconscientes por obra de la tiranía consciente, como se piensa y practica comúnmente. Sobre el valor y la significación de los contenidos inconscientes reinan las concepciones más falsas. La escuela freudiana, como se sabe, ve el inconsciente bajo una luz de lo más negativa, al igual que tiene al hombre primitivo por un monstruo los cuentos de nuestras nodrizas que relatan los atropellos del abominable hombre primitivo, unidos a la teoría del inconsciente infantil perverso y criminal, ha logrado al desfigurar esa cosa natural que es por esencia el inconsciente, presentarlo bajo los rasgos de un monstruo temible. Como si fuera un atributo del consciente el guardar todo lo que es bueno, razonable, bello, todo lo que hace preciosa la vida. La guerra mundial con su cortejo de abominaciones ¿Acaso no nos ha abierto todavía los ojos? ¿No comprobamos siempre que nuestro consciente es aún más diabólico y perverso que ese ser natural que es el inconsciente? Mi teoría de la asimilación del inconsciente ha sufrido últimamente el reproche de que mina la cultura y entrega sus supremos valores al primitivismo. Semejante interpretación no puede estar basada sino en la hipótesis totalmente errónea de la monstruosidad del inconsciente. Esta hipótesis misma emana del temor sentido ante la naturaleza y la realidad desnuda. La teoría freudiana ha inventado el concepto de sublimación para librar al hombre de las garras imaginarias del inconsciente. Ahora bien, lo que existe realmente escapa, en tanto que tal, a la alquimia de la sublimación. Y lo que parece que se deja sublimar no fue jamás lo que una falsa interpretación había hecho pensar. El inconsciente no es un monstruo, demoníaco. Es un organismo natural, indiferente al punto de vista moral, estético e intelectual, que no se hace realmente peligroso sino cuando nuestra actitud consciente respecto a él es desesperadamente falsa. Cuanto más nos reprimimos a nosotros mismos, más se acusa los peligros incurridos en razón del inconsciente. Desde el instante en el que el paciente comienza a asimilar sus datos hasta entonces inconscientes, los peligros disminuyen. La disociación de la personalidad, la separación minuciosa y temerosa entre nuestro ser nocturno y nuestro ser diurno, se atenúa a menudo que la asimilación progresa. Lo que mi crítica teme, el consciente subyugado por el inconsciente, se produce al contrario, electivamente cuando al inconsciente, por el entredicho de las represiones, de las interpretaciones falsas y de las depreciaciones inconsideradas, se le impide participar en la vida. Cuando se considera la naturaleza del inconsciente, se comete en general el siguiente error fundamental. Se supone que sus contenidos son unívocos y que están provistos de un signo indicativo, de un coeficiente inmutable. Esta concepción, en mi humilde opinión, es demasiado ingenua. El alma, semejante a un sistema autorregulador, está en equilibrio, como lo está la vida corporal. A todo exceso responden inmediatamente y por necesidad compensaciones sin las cuales no habría ni metabolismo normal ni psique normal. En este sentido se puede proclamar que la teoría de las compensaciones es una regla fundamental del comportamiento psíquico. Una insuficiencia en un punto crea un exceso en otro. Del mismo modo, las relaciones entre el consciente y el inconsciente son también de naturaleza compensadora. Esto constituye una de las reglas técnicas mejor comprobadas del análisis onírico. En la práctica del análisis siempre es provechoso plantearse la siguiente cuestión. ¿Cuál es la actitud consciente que el sueño tiende a compensar? La compensación no está constituida solo en general por la realización ilusoria de un deseo. Es más bien una realidad que si se la reprime se afirma aún más. La sed no se calma porque se la reprima. Por eso hay, ante todo, motivos para tomar en serio el contenido del sueño conferirle la dignidad de lo real y acogerlo en la actitud consciente como factor codeterminante. Si nos abstenemos de ello, se perpetúa la actitud consciente descentrada, excéntrica, que ha suscitado ya la compensación inconsciente. La manera de llegar a una noción exacta de sí mismo y a una conducta equilibrada de la propia existencia se hace así realmente inconcebible. Si algunos se complacieran, se teme precisamente que mi crítica llegue a ello, en poner el contenido inconsciente en el lugar de los contenidos conscientes, aquel rechazaría naturalmente a estos últimos, operación tras la cual los contenidos antes conscientes reaparecerían compensadores en el inconsciente. Debido a ello el inconsciente cambiaría por completo de aspecto, se volvería puntilloso y razonable, en llamativo contraste con lo que era anteriormente. En general no creemos al inconsciente capaz de esta transformación, aunque ésta sea frecuente y responda a una de sus funciones primordiales. Por ello, todo sueño es un órgano de información y de control, y por ello, el coadyuvante más eficaz en la edificación de la personalidad. En sí, el inconsciente no oculta productos explosivos a menos que una conciencia presuntuosa o blanda no los haya acumulado en él secretamente. Un motivo más para no desviarse de él sin tomar precauciones. Por todas estas razones, en cada intento de interpretación onírica yo me limito a la siguiente regla heurística. Preguntarme cuál es la actitud consciente que se compensa por el sueño. Al hacer esto establezco una relación estrecha entre el sueño y la situación consciente del que sueña. Llego hasta pretender que es imposible interpretar un sueño, ni siquiera con una grosera aproximación, si se ignora la situación consciente. Solo el conocimiento de la situación consciente permite precisar el signo bajo el cual hay que colocar los contenidos inconscientes. Pues el sueño no es un acontecimiento aislado, totalmente escindido de la vida consciente y de sus caracteres. Si nos lo parece, ello es debido a nuestra incomprensión. No es más que una pura ilusión subjetiva. En realidad, entre el consciente y el sueño reina una estricta causalidad y una interrelación de una extrema finura. La justa apreciación de los contenidos exige un importante y delicado procedimiento. Demos un ejemplo. Un joven me somete el siguiente sueño. Mi padre sale de casa con su nuevo coche conduce con mucha torpeza, y esta tontería aparente me exaspera. Va haciendo zigzags de marcha atrás, está a punto de estropear el coche y acaba por derribar una pared, empotrando en ella el coche. Le grito presa de una intensa cólera que se comporte razonablemente. Mi padre entonces se echa a reír a carcajadas y yo me doy cuenta de que está completamente borracho. El sueño no se apoya en ningún acontecimiento real de esta clase. El joven está persuadido de que incluso estando borracho su padre jamás se comportaría así. Es un conductor muy prudente, muy moderado respecto al alcohol, en particular cuando tiene que conducir. Nada le irritaría tanto como los malos conductores y las aletas abolladas. Entre el padre y el hijo hay relaciones excelentes. El joven admira a su padre que ha triunfado en la vida. Sin un gran esfuerzo de interpretación, salta a la vista que el sueño esboza una imagen del padre de lo más desfavorable. ¿Cuál es el significado de este sueño para el hijo? ¿En qué sentido responder a esta pregunta? ¿Acaso sus relaciones con el padre son buenas solo en apariencia? ¿Es preciso no ver en ellas en realidad sino resistencias súper compensadas? En esta alternativa, el contenido del sueño implica un indicio positivo y habría que decir, He aquí cuáles son, en el fondo, sus relaciones con su padre. Sin embargo, las relaciones reales entre el padre y el hijo no testimonian ninguna ambigüedad neurótica, y sería injustificado apesadumbrar los sentimientos del joven por una concepción tan devastadora. Desde el punto de vista terapéutico, sería un error. Pero entonces, si las relaciones entre el padre y el hijo son realmente buenas, ¿por qué el sueño tiene que inventar totalmente una historia tan inverosímil? propia para desacreditar al padre, este sueño tiene que responder a una tendencia presente en el inconsciente de quien lo ha soñado. ¿Existirán a pesar de todo algunas resistencias, tejidas de envidia o de alguna otra causa mezquina? Antes de resolvernos a culpar la conciencia del joven, cosa que los seres jóvenes y sensibles no deja de tener consecuencias a veces peligrosas, preguntémonos no ya por qué causa, sino con qué objeto ha tenido este sueño. La respuesta a esta segunda pregunta sería el inconsciente del joven pretende manifiestamente rebajar al padre. Si esta depreciación es una realidad compensadora actualmente necesaria, la conclusión que se me impone es la siguiente. Las relaciones entre el padre y el hijo no son solo buenas, sino que son incluso demasiado buenas. Ahora bien, en realidad nuestro joven es lo que los franceses llaman un hijo de papá, que lleva todavía demasiado bajo el ala paterna lo que se llama una vida provisional. En ello hay para él un peligro concreto. A fuerza de protección paterna el joven corre el riesgo de no descubrir su temperamento, de dejar a un lado su propia realidad. Por eso el inconsciente ha recurrido a esa blasfemia abracadabrante que rebaja al padre y valoriza al sujeto del sueño. Es sin duda un procedimiento muy inmoral. Un padre de pocos alcances vería en ello motivos para lanzar gritos tremendos y sin embargo el sueño constituye una compensación de lo más saludable crea entre el padre y el hijo una oposición sin la que el hijo no adquiriría jamás conciencia de sí mismo. Esta última interpretación era la buena. Se reveló justa, es decir, que obtuvo espontáneamente la adhesión del joven sin que ningún valor real importante resultara lesionado, ni el hijo ni el padre. Esta interpretación, sin embargo, solo fue posible interrogando sucesivamente a los diversos elementos de la fenomenología consciente, estudiando las relaciones entre el padre y el hijo. Sin el conocimiento de la situación consciente, el sentido real del sueño habría quedado en suspenso. Con vistas a la asimilación de los contenidos oníricos, es de una importancia capital que ningún valor real de la personalidad consciente sea lesionado, y mucho menos destruido, pues si la personalidad consciente resulta disminuida, no queda ya, por así decirlo, persona que esté en condiciones de asimilar. El reconocimiento del inconsciente no tiene nada en común con una de esas conmociones sociales que llevan al pináculo a lo más inferior y a la inversa, restableciendo así exactamente el mismo estado que se había propuesto mejorar. Es preciso velar estrictamente porque se mantengan los valores de la personalidad consciente, no siendo la compensación por el inconsciente eficaz más que en cooperación con una conciencia que goza de su integridad. En el curso de la asimilación no se trata jamás de la alternativa entre esto o aquello, sino siempre del acercamiento entre esto y aquello. Para la interpretación de un sueño es indispensable un conocimiento exacto de la situación consciente que le corresponde. Del mismo modo, para penetrar su simbolismo, es también importante tomar en consideración las convicciones filosóficas, religiosas y morales del sujeto consciente. Nunca se recomendará bastante que no se considere el simbolismo del sueño en la práctica de forma semiótica, es decir, que no se vea en los símbolos, signos o síntomas una significación y caracteres fijos. Los símbolos del sueño, verdaderos símbolos, son las expresiones de contenidos que el consciente todavía no ha aprendido ni encerrado en la fórmula de algún concepto. Además, deben ser considerados bajo el ángulo de su relatividad en función de la situación consciente momentánea. Decía que es recomendable proceder así en la práctica. En teoría hay símbolos cuya significación es más o menos fija, pero en el curso de la interpretación es preciso abstenerse de ponerlos en relación con cosas conocidas y conceptos forjados de antemano. Sin embargo, si no existieran tales símbolos con significación fija, en principio nos veríamos en la imposibilidad de precisar nada sobre la estructura del inconsciente. Nuestros esfuerzos de discriminación no podrían asirse a nada firme. Puede extrañar que yo atribuya incluso a los símbolos relativamente fijos contenidos de caracteres indeterminados. Si no fuera por esta indeterminación, dichos símbolos no serían símbolos, sino signos o síntomas. La escuela freudiana, como es sabido, supone la existencia de símbolos sexuales establecidos, es decir, en este caso, signos, y les atribuye de una vez por todas el contenido en apariencia claro de la sexualidad. Pero precisamente el concepto de sexualidad en Freud es de una extensibilidad indefinida. Por consiguiente, es tan vago e impreciso que en él se puede hacer entrar todo lo que se quiera. La palabra, sin duda, tiene una resonancia conocida, pero la cosa que designa sigue siendo, sin embargo, una X centelleante e indefinible que varía entre los extremos de una actividad glandular fisiológica y los relámpagos sublimes de la más elevada espiritualidad. Por eso yo prefiero detenerme en la idea de que el símbolo designa una entidad desconocida, difícil de captar y en último análisis jamás enteramente definible, antes que apoyarme en una convicción dogmática edificada sobre la ilusión de que un término familiar al oído indica forzosamente una cosa conocida. Tomemos por ejemplo los símbolos llamados fálicos, los cuales según se pretende no designan otra cosa que el miembro viril. Desde el ángulo de la psique, sin embargo, la verga parece ser el símbolo de otro contenido difícil de definir, ilustrado por el hecho de que a los antiguos y a los primitivos que utilizaban los símbolos fálicos con gran liberalidad jamás se les ocurrió confundir falo, símbolo ritual y pene, la verga. El falo ha designado desde los primeros tiempos el maná creador, lo extraordinariamente eficaz, según una expresión de Liman la fuerza fecundante y medicinal, expresada también de forma equivalente por el toro, el asno, la granada, el yoni, el macho cabrío, el relámpago, el casco de caballo, la danza, la copulación mágica en el campo, la menstruación y como en el sueño, por otras innumerables analogías. En el origen de todas ellas y por consiguiente también de la sexualidad figura una imagen arquetípica de carácter difícil de definir y a la cual lo que más parece acercarse psicológicamente es el símbolo primitivo del mana. Todos estos símbolos son relativamente fijos sin que por ello, en presencia de un caso concreto, tengamos la certeza a priori de que haya que interpretarlos así en la práctica, cuyas exigencias pueden ser de un orden muy diferente. Desde luego, si nuestra tarea fuera interpretar un sueño teóricamente, es decir, yendo hasta el fondo de las cosas con todos los recursos de la ciencia, precisaríamos poner estos símbolos en relación con sus arquetipos. En la práctica, sin embargo, esto podría constituir precisamente un error, pues la situación psicológica momentánea del paciente quizá reclame medidas muy distintas que las digresiones sobre las teorías oníricas. Por eso hay que recomendar sobre todo tomar en consideración en la práctica la significación que tienen los símbolos en relación con la situación consciente, es decir, usarlos como si no fueran estables. En otros términos, hay que renunciar a todo saber previo, hay que guardarse de toda suficiencia infalible y hay que investigar lo que significan las cosas para el enfermo. Naturalmente, por este hecho, la interpretación teórica se abrevia y no pasa en general de un tímido comienzo. Pero si el médico se abandona demasiado al manejo de los símbolos fijos, caerá en la rutina y en un dogmatismo temible, que con frecuencia le disfraza la realidad viva del enfermo. Lamento no poder dar un ejemplo. Exigiría más detalles circunstanciados de los que puedo dar en el marco de este trabajo. Por lo demás, ya he tratado este tema en otras publicaciones. El comienzo del tratamiento está señalado a menudo por un sueño que le desvela al médico el programa del inconsciente en toda su amplitud. Pero por motivos de orden práctico es totalmente imposible hacer presentir al paciente la profunda significación de este sueño. También aquí son consideraciones prácticas las que nos limitan. Es al conocimiento de los símbolos relativamente estables a lo que el médico debe la comprensión que tiene del sueño, sin que lo sepa su enfermo. Esta comprensión puede tener un gran valor para el diagnóstico y el pronóstico. En cierta ocasión me llamaron a la cabecera de una muchacha de 17 años. Un especialista había hablado de una atrofia muscular progresiva en los comienzos, pero otro se inclinaba por la histeria, lo que le hizo llamarme en consulta. Físicamente el caso justificaba todas las sospechas, no obstante presentaba también síntomas histéricos. Interrogué a la enferma sobre sus sueños. Me respondió inmediatamente, sí, tengo sueños terribles. Acabo de tener el siguiente. Regreso de noche a mi casa, reina un silencio de muerte. La puerta del salón está entreabierta y por ella veo a mi madre ahorcada de la lámpara, balanceándose con el viento frío que penetra por la ventana. Luego sueño que un ruido espantoso resuena en la casa en plena noche. Voy a ver qué pasa y descubro que un caballo enloquecido galopa por el piso. Por fin encuentra la puerta del pasillo y se precipita por la ventana desde la galería desde el cuarto piso hacia la calzada. Con terror le veo aplastado contra el suelo. El carácter nefasto de estos sueños llama ya la atención por sí solo y pone en guardia. Sin embargo, ¿quién no ha tenido en alguna ocasión pesadillas? Estudiemos desde más cerca el significado de los dos símbolos principales, la madre y el caballo. Debe tratarse de entidades equivalentes puesto que ambas actúan de forma paralela, se suicidan. La madre es un arquetipo que evoca el origen, la naturaleza, la creación pasiva, de aquí la materia, de materia. Y por tanto también la naturaleza material, el abdomen, la matriz, el aspecto instintivo, impulsivo, el aspecto fisiológico, el cuerpo que habitamos y que nos contiene, pues la madre es una vasija, una forma hueca como el abdomen, portadora y nutricia. Encarna también pues el funcionamiento vegetativo que ella preside, psíquicamente hablando, el inconsciente, los asientos de la conciencia. La interioridad del fruto contenido en la madre evoca, además, la oscuridad nocturna y angustiosa. Estas alusiones, como se ve, contienen una buena parte de la evolución mitológica y filológica de la noción de la madre, o incluso una parte esencial de lo que la filosofía china llama el yin. Esto no podría constituir una adquisición individual de esta muchacha de 17 años. Encontramos en ello una herencia colectiva todavía presente y viva en el lenguaje, de una parte, y representada de otra en la estructura hereditaria de la psique. Se encuentra, por tanto, en todos los pueblos y en todas las épocas. Esta palabra de madre, de resonancia tan familiar, parece remitir a la madre que mejor se conoce, a la madre individual, a mi madre. En tanto que símbolo, sin embargo, hunde sus raíces en un trasfondo que escapa obstinadamente a toda fórmula conceptual, y que no se puede sino presentir de forma vaga como existencia corporal, próxima a la naturaleza, secreta, perífrasis que es ya demasiado reducida y que excluye numerosos aspectos significativos indispensables. El hecho psíquico originario en la base es de una complejidad inaudita complejidad que no puede ser presentida sino por una representación intuitiva de una amplitud inmensa. Por eso precisamente hacen falta los símbolos. Si trasladamos al sueño la significación encontrada para el símbolo de la madre, obtenemos la siguiente interpretación. La vida inconsciente se destruye a sí misma. Este es el mensaje dirigido al consciente y a todo el que tenga ojos para ver y oídos para oír. El caballo es un arquetipo muy difundido en la mitología y en el folclore. En tanto que animal, encarna la psique no humana, lo subhumano, el animal que hay en nosotros, y por ello el psiquismo inconsciente. Así los caballos del folclore son clarividentes, capaces de comprensión, y a veces hasta están dotados de la palabra. Siendo animales portadores, los caballos están en estrecha relación con el arquetipo de la madre. Valquirias que llevan al héroe caído del Valhalla, caballo de Troya, etc. Animal sobre el que el hombre monta, el caballo evoca el abdomen y los impulsos instintivos que nos asaltan. El caballo es dinamismo y vehículo, lleva hacia una meta del mismo modo que un instinto, pero al igual que los instintos, está sujeto al pánico y a que carece de las facultades nobles del consciente. El caballo es pariente próximo de la magia, es decir, de las energías irracionales, de los encantamientos, sobre todo los caballos negros, caballos nocturnos, anunciadores de la muerte. El caballo, como se ve, es un equivalente de la madre, pero con otra matización, pues la significación se desplaza desde la vida originaria, la madre, a vida puramente animal y corporal, el caballo. Traslademos este sentido al sueño. Resulta de ello la siguiente interpretación. La vida animal se destruye a sí misma. Los dos temas suenan pues de un modo casi idéntico, siendo el segundo, como en el caso general, el que se expresa de forma más específica. Se habrá notado el tacto extremo del sueño. No habla de la muerte del individuo. Es notorio que se sueña fácilmente con la propia muerte. Cuando ocurre, no es nada serio. Cuando realmente está en juego la vida del ser, el sueño habla en otro lenguaje. Las dos partes del sueño indican, por tanto, una grave enfermedad orgánica de desenlace fatal. Este pronóstico fue confirmado muy pronto. Este ejemplo puede dar una idea aproximada de la naturaleza de los símbolos relativamente fijos. Son infinitamente numerosos. Se distinguen unos de otros por desplazamientos sutiles de matices y significaciones. La constatación científica de su naturaleza no es posible sino gracias a las investigaciones sobre la mitología comparada, el folclore, la historia de las religiones y la historia lingüística. En el sueño, más que en el consciente, se revela la naturaleza de la psique, conjunto de estratificaciones depositadas a lo largo de la historia de la evolución humana. En el sueño se exteriorizan las imágenes y las tendencias que emanan de la naturaleza más primitiva del alma. Mediante la asimilación de los contenidos inconscientes, contribuimos a un acercamiento entre esta naturaleza y la vida consciente momentánea que tiene una gran tendencia a apartarse de las leyes naturales. Llevamos así al enfermo al código de vida que le es propio. En lo que precede no he tratado sino lo elemental. El marco de este estudio no nos permite reunir una a una todas las piedras y reconstruir así el edificio que eleva al inconsciente en el curso de cada análisis y que perfecciona hasta la restauración definitiva de la personalidad total. La vía de las asimilaciones conduce mucho más allá del éxito curativo que interesa especialmente al médico. Lleva en definitiva hacia esa meta lejana que en motivo quizá primordial ocasionó la vida. Quiero decir hacia la realización plena y total de todo el individuo, hacia la individualización. Nosotros los médicos somos sin duda los primeros observadores conscientes de este proceso oscuro de la naturaleza. Pero por regla general solo asistimos al episodio patológico, perturbado de esa evolución, y perdemos de vista al enfermo una vez curado. Sin embargo, solo después de la curación tendríamos ocasión real de estudiar el proceso normal que se extiende a lo largo de años y de decenas de años. Si se tuviera algún conocimiento de las metas a las que la evolución inconsciente tiende, y si el médico no viviera precisamente sus conocimientos psicológicos en la fase morbosa y perturbada, la impresión que dejan en la mente de un observador los procesos revelados por los sueños sería menos desordenada y se podría reconocer con más claridad cuál es el designio supremo de los símbolos. En mi opinión, ningún médico debería perder de vista que todo procedimiento psicoterapéutico, y en particular el procedimiento analítico, Irrumpe en un conjunto, en un decurso orientado, tan pronto en un lugar como en otro, que descubre camino recorriendo ciertas fases que en sus tendencias particulares parecen ser contradictorias. Cada análisis no revela sino una parte o un aspecto del fenómeno fundamental. Esta es la razón por la que las comparaciones casuísticas no engendran en principio más que una confusión desesperante. Por ello, a pesar de todo, me he limitado gustosamente a las consideraciones elementales y prácticas, pues es en las proximidades inmediatas del empirismo cotidiano donde es posible llegar a un acuerdo más o menos satisfactorio.